had the honor to take part in one of IE's programs 3 years ago. The experience I had through taking part in that course was extremely enriching, and in all means. To start with, it was a great opportunity to meet up with His Excellency Mr. José María Aznar, former Prime Minister of Spain and FAE's chairman, in addition to meeting other influential and political leaders in Madrid. Learning more about political process and democratic transformation of Spain was an experience that we needed so much in the Arab world, especially in the aftermath of the so-called Arab Spring. Although it was a 5-day course, it helped me expand my network, meet participants from other countries of the region, learn more about their experience, share views with them, share experience. At the end of the day, it was like a melting pot for us, coming from different countries, holding different views, but all of us were eager to know more about each other. Thanks to FAIS for this great opportunity, and thanks to the great team that was behind that success. Un saludo a la Fundación FAES. Yo como becario de FAES les puedo decir que nos ha ayudado mucho a muchos argentinos, a muchos latinoamericanos a entender una realidad global, a entender la importancia de los valores y entender también que vale la pena involucrarse, participar y defender ideas. Y eso es lo que nos enseñó FAES, así que les quiero agradecer lo que han hecho por mí y por los argentinos. Estamos ante un escenario donde defender esas ideas hace la diferencia. Muchas gracias al presidente Aznar. Le mando saludos a todo el comité ejecutivo de FAES y por supuesto también a todos los que trabajan allí. Señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias por su presencia en este acto, que es exactamente lo que dice su convocatoria. Un diálogo en torno a la sociedad española, en torno a España y a las ideas que pueden contribuir a su mejora. Y también, si se nos permite, y como excepción, un acto para hablar algo, no demasiado, de la Fundación FAES, que con el nuevo año inicia una nueva etapa también. Una etapa que desearíamos que al menos continuase dignamente la trayectoria de esta casa desde su creación en Valladolid en 1969, impulsada por José María Aznar. Que la editorialista de un importante diario en Jordania, desde Amán, y un ministro del Gobierno argentino, desde Buenos Aires, tengan en FAES su vínculo común, seguramente su único vínculo común, es algo que para nosotros resulta significativo. Pero si ese vínculo es el que les une en ideas de libertad y de trabajo en favor de sociedades abiertas, de dignidad, de igualdad de oportunidades, de aprecio por la política en cuanto tiene de servicio y de compromiso cívico. Entonces, podemos creer que además de significativo, para nosotros ese vínculo es también algo valioso. Desde esta convicción podemos presentar hoy una fundación, una organización de pensamiento que ha experimentado algunos cambios en los últimos tiempos, precisamente para seguir representando en mejores condiciones lo que FAES significa. Después de décadas de actividad, esta fundación es un logro importante del pensamiento político reformista. Fiel al pacto constitucional y a su sentido más profundo, FAES ha contribuido al éxito político del centro-derecha español mediante su articulación ideológica que le ha permitido asentarse en las corrientes moderadas y constructivas de la sociedad española. FAES, en su ámbito, plasma también una trayectoria de integración, una trayectoria presidida por la convivencia ideológica creativa entre las mejores tradiciones intelectuales. Y esto que FAES significa va a seguir representándolo. De ahí que haya sido constante nuestro esfuerzo por participar en los grandes debates públicos que afectan al presente, pero sobre todo al futuro de nuestra sociedad. Creemos que España es una gran nación y también un amplio espacio cívico que compartimos, en el que nadie puede desentenderse de la suerte de los demás, pero en el que tampoco nadie puede arrogarse el derecho a disponer sobre lo común. En esta casa,
La libertad no es una invocación retórica. La reivindicamos como el valor que impulsa el progreso moral y material de los individuos y de las sociedades. Si hoy el mundo es más próspero y si la pobreza es menor de lo que ha sido nunca, y ambas proposiciones son ciertas, es porque la libertad, a pesar de sus enemigos, se ha extendido. Protegida por el Estado de Derecho, extendida mediante las instituciones democráticas, amparada por el Estado del Bienestar, que entendemos como un gran compromiso entre generaciones, la libertad nos compromete con una sociedad de oportunidades en la que deben confluir el Estado, el mercado y las organizaciones de la propia sociedad civil. Señoras y señores, queridos amigos, se ha dicho que caminamos a hombros de gigantes, de esas grandes personalidades del pensamiento y de la política que a lo largo de la historia han contribuido a dar forma al orden democrático de libertad, que es el producto tal vez más admirable de la cultura occidental. Pues bien, caminar a hombros de estos gigantes es lo que nos invita a esforzarnos para ver más allá y lo que nos confirma en que las ideas importan. Ahora bien, este de las ideas no es un ejercicio exento de riesgos. Muchas veces es un ejercicio que tiene que desafiar una cultura, por llamarla de alguna manera, que no solo es escasamente proclive a la reflexión, sino que además no quiere ser inquietada por las conclusiones que se puedan derivar de esta. Para algunos, el atrévete a saber, al que se nos exhortaba desde el mundo clásico, es un reto tan inquietante y de resultados tan inciertos que es mejor orillarlo. Una cultura que Giovanni Sartori definía como la del post-pensamiento, la de ese homo videns al que se refería el politólogo italiano, premio FAES para la libertad del año pasado, por cierto, para explicar tiempos en los que lo visible desplaza a lo inteligible. Una cultura esta que está presente también en la sentimentalización de la política, que hace necesario ese esfuerzo al que convocaba Manuel Arias Maldonado recientemente en Cuadernos de Pensamiento Político para mantener vigentes los contenidos de la razón, decía, en las sociedades democráticas ante el asalto de la sentimentalidad política en sus diferentes formas. A veces nos tenemos que topar con los dogmas del multiculturalismo y de la corrección política, que hace tiempo dejó de ser una exigencia de respeto y se ha ido transformando en una forma de censura cultural que alcanza expresiones grotescas y a veces intelectualmente patológicas. Tampoco pone las cosas fáciles el hecho de que nos enfrentemos a la identidad como el valor político absoluto y, por tanto, a ese individualismo de la vieja nueva izquierda, el individualismo del prohibido prohibir que denunciaba precisamente desde la izquierda alguien tan relevante como Tony Judt. Una reducción a lo identitario que fracciona la sociedad y reniega del vínculo cívico de la comunidad que compartimos como ciudadanos. A ello se refiere Mark Lilla en el último número de Cuadernos, cuando a propósito de la reciente derrota de los demócratas en Estados Unidos, pide el fin de lo que denomina el progresismo de la identidad. Y ahí están los nacionalismos radicalizados, esa especie de individualismos de muchos, para poner de manifiesto la importancia de esta pugna cultural. Pero tampoco debemos engañarnos. No encontraremos mucha inspiración en la ilusión tecnocrática, alimentada en su día por el fin de las ideologías, luego por la creencia en el fin de la historia y que hoy se encuentra muy ligera de equipaje para hacer frente a los problemas a largo plazo de nuestras sociedades. Podemos identificar en la política de hoy expresiones de todo esto, y no solo como posiciones distintas o enfrentadas en un debate intelectual, sino como riesgos para la propia democracia. Ideas que incitan a la polarización, que desplazan el proceso político fuera de las instituciones, que impiden las condiciones mismas del diálogo, ideas que, en definitiva, nutren la antipolítica. Quisiera añadir dos consideraciones. La primera es que FAES es una organización arraigada en su tiempo y en su espacio. No es una torre de marfil ni una burbuja donde habitan teóricos sin conexión con la realidad, incapaces de calibrar los problemas de los que hablan. Aquí no se torea de salón. Y cualquiera que se moleste en comprobar las biografías de los miembros de nuestro patronato,
del actual y de los anteriores. Las biografías de nuestros colaboradores, las biografías de quienes intervienen en nuestros debates, tendrá muy difícil sostener ese reproche que se suele hacer en nombre de un discutible realismo. La segunda consideración tiene que ver con las actitudes. Las ideas se proponen, los libros se escriben y se leen, no se lanzan contra nadie. Por eso escribimos y publicamos. Lo que hacemos lo damos a conocer, lo sometemos al juicio de todo el que quiera conocerlo. Y por eso FAES fue adelantada al tratar la cuestión de las balanzas fiscales en relación con Cataluña y sintetizó en un documento de gran circulación la respuesta a las cuestiones fundamentales que plantea el desafío independentista en esa comunidad y trató con extensión y calidad los aspectos jurídicos, económicos, culturales e históricos que concurren en la puja soberanista. Por eso, un grupo de expertos de solvencia incontestable ha elaborado un valioso informe sobre la desigualdad y el modelo de bienestar en España. De la misma manera que hemos tratado a fondo el mercado de trabajo, la reforma del modelo energético, la reforma fiscal, la redefinición de la Alianza Atlántica, el futuro de América Latina, los retos de la seguridad frente al terrorismo global o cómo se puede salvaguardar el futuro del euro. Y no se sorprendan, pero este es el momento también de tener una palabra de recuerdo para nuestros detractores. Sí, para nuestros detractores. Ese público fiel de minuciosos cazadores lectores que en medios de comunicación o en las redes siempre esperan encontrar en cualquier cosa que salga de aquí la frase, la palabra, la coma o el punto que les permita elaborar estrafalarias teorías de la conspiración, descalificaciones, hay que reconocer que algo agresivas a veces, o análisis, todo hay que decirlo, más bien ligeros, pero que les sirven para reafirmarse en sus prejuicios, sobre todo cuando estos prejuicios corren el riesgo de chocar con la evidencia en contrario. Señoras y señores, concluyo recordando que iba a hablar un poco de la Fundación. No es un tema muy interesante, porque lo importante de FAES no es hablar de sí misma, sino de lo que puede ser de interés para el debate público. FAES son, esencialmente, sus muchos colaboradores, que desde diversos ámbitos trabajan en aportar ideas y en enriquecer nuestra reflexión. Son las entidades y las personas individuales que sostienen la actividad de la Fundación con su generosidad. A todos ellos queremos que se unan y les invitamos a hacerlo. Les invitamos a que nos ayuden en este esfuerzo. Por tanto, me permito recomendarles que se suscriban a Cuadernos de Pensamiento Político, que les aseguro que vale mucho más de lo que cuesta. Que compren los libros que edita la Fundación. Que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestra nueva web y de las redes sociales, que aporten si consideran que el empeño lo merece. Pero, en todo caso y sobre todo, quiero expresarles hoy nuestro agradecimiento más sincero por estar aquí y por acompañarnos cuando comenzamos estos tiempos nuevos, que serán sin duda exigentes, pero que ya son prometedores. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de FAES. Para mí es un honor inmenso felicitarlos hoy por la labor que llevan a cabo en promoción y en defensa de la libertad, de la democracia, de las ideas humanistas. Como cubana, como ciudadana de la más larga y una de las más criminales dictaduras que ha enfrentado nuestro continente, quiero agradecerles por su solidaridad, por su mensaje claro en favor de una transición a la democracia en nuestro país y también por el acompañamiento y por la ayuda que los miembros de la oposición y de la sociedad civil siempre hemos encontrado en el equipo de FAES. Gracias, señor presidente Aznar, por la amistad que usted le profesó a mi padre, Osvaldo Payá. Él siempre recordó con cariño el encuentro que sostuvo con el presidente en la Moncloa. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de FAES por la actitud coherente que han asumido en favor de la justicia y en favor de una investigación independiente por el asesinato de mi padre, incluso cuando el gobierno español decidió tomar la posición contraria. Yo estoy segura de que encontraremos la justicia y ustedes han sido parte
de este camino. Muchas gracias también por ayudarnos en la promoción de la campaña Cuba Decide, por el apoyo a todos los ciudadanos cubanos, por el apoyo al derecho a decidir que tenemos como seres humanos también en nuestro país. A todos FAES, a todos los amigos de FAES, sepan que entre los cubanos tienen amigos que los quieren y que bien los aprecian. ¿Qué tal? Les habla Julio Borges desde Venezuela. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero en todos estos años FAES nos ha acompañado. Desde que comenzó Primero Justicia, FAES ha estado al lado nuestro, formando personas, llevando jóvenes a entender lo que es otras realidades, y para nosotros ha sido invalorable el acompañamiento de estos años. Por eso queremos dar las gracias y ratificar nuestra felicitación, y en este momento tan difícil para nosotros, darle de nuevo a todos ustedes nuestra fuerza, nuestra energía, que estamos luchando aquí en Venezuela, al presidente Aznar, a Cayetana, a Javier, a Guillermo y por supuesto a José Herrera. Muchas gracias a todos y lo mejor en este futuro. Pues vamos a seguir el programa del acto y ahora toca lo que habíamos anunciado, un diálogo que será diálogo y que será debate entre tres personalidades que tienen la enorme ventaja para el moderador de que le evitan el trabajo. Aparte que yo ya he hablado, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora el interés y la expectación está en estas personas que van a debatir sobre algunos temas y que empiezan una serie de diálogos a los que nosotros queremos darles continuidad a lo largo de los meses sobre las diversas cuestiones que puedan tener más interés y más relevancia. Siempre en esta situación uno se ve ante la duda de si hacer largas presentaciones o no. Yo creo que no. Primero, son tres miembros del patronato de la Fundación y son personalidades conocidas y reconocidas. Josep Piqué, economista, ejecutivo, tiene una trayectoria en la política extraordinariamente relevante, ministro de Industria, portavoz del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Partido Popular en Cataluña y una voz respetada y escuchada. Rocío Albert, que todavía no ha sido ministra, pero es una simple cuestión de tiempo, que también es economista y economista en práctica y teórica. Es doctora en economía, profesora universitaria y también acredita una importante experiencia en administración pública, entre otros puestos como viceconsejera de Economía en la Comunidad de Madrid. Y Alberto Ruiz Gallardón, que no es economista, que es jurista, fiscal, y que además, en fin, su trayectoria pública tampoco necesita ser detallada, sino simplemente refrescada. Presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, ministro de Justicia, eso, digamos, lo más reciente, porque tiene una carrera precoz en política que le ha llevado a muy diferentes experiencias y a ser una de las personalidades que constituye una gran referencia de continuidad de todo el proceso de construcción y de creación del centro derecha político en España. Por tanto, en fin, tenemos personalidades que para tratar algunos de los temas que yo simplemente quisiera proponer parecen difícilmente discutibles en cuanto a su idoneidad. Yo quisiera simplemente empezar, para echar a rodar el debate, hablando de algo que nos convoca como fundación, que es el tema de las ideas. A propósito de lo que en este momento parece que es una cierta efervescencia en este terreno. La izquierda en su conjunto, más extrema o menos extrema, tiene abierto un debate que parece que algo tiene que ver con las ideas. Partidos recientes, pues como Ciudadanos, están hablando de una modificación de su propia identidad ahora como Partido Liberal, e incluso el Partido Popular, que se encuentra en una situación comparativamente
cómoda, pues habla también de su próximo congreso como un congreso de rearme ideológico, y creo que son palabras textuales de alguno de sus portavoces. Yo no sé si consideráis que es demasiado optimista pensar que estamos en un reverdecimiento del interés por las ideas o no, pero este sería el primer tema que nos, sobre el que quisiera que pudierais comentar algo. Bueno, esto de ser mujer tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Lo primero, gracias, presidente, por darme la oportunidad de participar en estas reflexiones y por estar con estas primeras figuras del mundo de la política y, sobre todo, la gestión, que para mí es algo muy importante. Yo creo que las ideas sí que deben, no sé si lo son, pero son lo que deberían guiar el hacer de todos los partidos políticos independientemente de su ideología. Y no solo de los partidos, yo creo que también de la sociedad civil. La sociedad civil debe ocupar cada vez un papel más trascendental. No nos podemos quejar de que nuestros políticos hacen las cosas bien o mal y simplemente echarles la culpa. Cada día parece que la sociedad civil quiere un poquito más de todo, queremos más educación, más sanidad, más gasto en I+D, todo eso está muy bien, pero también parece que queremos más clases de tai chi, de pintura japonesa, y deberíamos ser conscientes, y esto es lo primero que yo aprendí como economista, que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, yo creo que ese es una guía que nos debe, que debe prevalecer en la política, pero que también debe prevalecer sobre la sociedad, porque si no es muy fácil decir estos políticos nos engañaron. Estos políticos nos engañan, pero es que nosotros queremos ser engañados, queremos tener un poco acceso a todo. Y simplemente esa idea inicial quería ponerla sobre la mesa. Pues muchas gracias, presidente, Ana, compañeros de panel, queridos amigos y amigas. Ligando con la presentación de Javier, yo creo que a lo que estamos asistiendo es a una recomposición, a un reajuste que todavía está, en algunos casos incluso en ciernes y en cualquier caso a medio hacer, de nuestros sistemas de representación política, fundamentalmente en los sistemas en los países democráticos y que suelen coincidir además con eso que llamamos Occidente, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, probablemente por muchos motivos. Uno de ellos es, sin ninguna duda, una crisis económica de una profundidad extraordinaria que ha generado ganadores y muchos perdedores, que ha generado desigualdades, que ha generado sensación de sentirse desarropados por parte de las instituciones y de los poderes públicos y que tiene sus consecuencias políticas. Hay otro fenómeno que no debemos de olvidar, que también ha supuesto una pérdida de prestigio de las instituciones y de los partidos políticos, que es la percepción social de niveles demasiado elevados de corrupción y de una respuesta poco adecuada a eso. Bien, y eso se refleja pues, en lo que ha sido la puesta en cuestión del sistema de representación política que, por ejemplo, hemos tenido en España durante muchos años, que hemos llamado bipartidismo imperfecto, explica la aparición de nuevas fuerzas políticas, vamos a ver eso cómo evoluciona, pero también explica la irrupción a izquierda y a derecha de eso que ahora damos en denominar y de manera un tanto tópica, o sea, creo que necesitaría muchos más matices, el populismo. El populismo suele caracterizarse, de nuevo, perdón, porque voy a decir un lugar común, como la oferta de soluciones simples a problemas que son complejos y que, por lo tanto, no tienen en cuenta la propia complejidad de las sociedades democráticas. A partir de ahí, no es extraño que las diferentes fuerzas políticas, y podemos volver al caso español, se estén de alguna manera preguntando a sí mismas cómo se reubican en esta nueva situación y, por lo tanto, cómo conectan con sectores amplios de la sociedad, con el legítimo derecho y con la legítima aspiración de ser su representante mayoritario y de poder ejercer la labor de gobierno. Bien está, es absolutamente normal y creo que no nos tiene que preocupar en exceso. Pero en ese contexto, los partidos políticos, en democracia, por definición,
por los periodos electorales, pues tienen cierta propensión al corto plazo o en un medio plazo más bien corto. Y, por lo tanto, el debate ideológico, la puesta encima de la mesa de ideas de fondo, de carácter estratégico, de medio y de largo plazo, a mí me parece absolutamente imprescindible. Y eso probablemente lo puede hacer mucho mejor las instituciones que se derivan de la sociedad civil articulada. Yo siempre he creído que la política, que es más que la actividad política. La política democrática, si no es democrática, a los disidentes se les reprime, en el peor de los casos se les encarcela y en el todavía situación peor, incluso en algunos casos, se les fusila, por lo tanto no estamos hablando de eso. En política democrática lo que tiene que haber permanentemente es pedagogía, aportación de ideas, puesta encima de la mesa de debates, contraponer los argumentos democráticamente y libremente de los adversarios y a partir de ahí intentar sacar consecuencias que puedan ser útiles para la comunidad. Por eso creo que hay que darle la bienvenida a esta nueva FAES. Yo pertenecí a su patronato, tuve el honor de pertenecer a su patronato cuando estaba en la actividad política. Ahora tengo el honor de volver a estar ahí y creo que se puede contribuir de una manera extraordinariamente significativa a la defensa de algo que probablemente va muy ligado a la historia del partido político al cual ha estado escrito la Fundación, me refiero al Partido Popular, pero que tiene un carácter que puede ser también bastante más transversal. Si yo tuviera que definir lo que entiendo que se defiende desde FAES, me remitiría, y con esto acabo, a Popper, hablando de las sociedades abiertas. Alberto. Gracias, presidente. Lo primero, por poder estar aquí, por poder pertenecer al patronato de FAES. Yo enlazo con lo que decía Josep Piqué. Esta nueva etapa de FAES pues, permite que aquellos que ya no estamos en política ni pensamos volver a estar, pero que, sin embargo, estamos absolutamente convencidos de nuestras ideas, pues podamos seguir hablando con la sociedad. Y creo que es una oportunidad verdaderamente extraordinaria. Yo creo que para dar respuesta a la provocación intelectual, como todas las suyas que nos ha hecho Javier, de qué es lo que está pasando en estos momentos con las ideas, con las ideologías, deberíamos de ver qué es lo que ha pasado en las últimas décadas y por qué hemos llegado a la situación en la que estamos. Porque si ahora mismo hay un rebote de interés por las ideas y las ideologías, es porque durante años esto ha estado escondido. No hemos llegado nunca al pronosticado fin de las ideologías, pero sí a la postura de esconder las ideologías, a un miedo a la definición ideológica. Probablemente, y estoy entonando también un mea culpa personal, porque pensábamos que esa indefinición nos podía permitir aumentar nuestra base electoral. Que decir aquello que pensábamos y aquello en lo que creíamos, podía limitar las oportunidades de cara a un proceso electoral de conseguir las mayorías necesarias para poder ejercer la acción de gobierno. Y se pensaba que se podía sacrificar algunos de los principios o de la proclamación de los principios, porque, en definitiva, eso es lo que te iba a permitir alcanzar el instrumento de transformación de la sociedad, que no es otro que el gobierno democráticamente alcanzado. Eso lo hemos vivido en España y creo que lo hemos vivido muy especialmente en el centro-derecha. El centro-derecha ha acusado, yo creo, una estrategia de la izquierda sin duda inteligente, a mi juicio no legítima, con unos elementos muy perversos, pero que ha estado muy presente en la España desde, me atrevo a decir que desde la transición, pero muy especialmente a raíz de la llegada del gobierno de Zapatero al poder, que consistía no tanto en criticar las propuestas de una idea adversaria del centro-derecha como en su deslegitimación. Ha habido un intento de deslegitimación de la ideología del centro-derecha, de la ideología liberal, de la ideología conservadora. Y esa deslegitimación no se contentaba con el pensamiento actual, sino que intentaba también anclarse en espacios pretéritos. A nadie se le escapa que toda la política de memoria histórica está enfocada fundamentalmente a ese objetivo. Que nadie piense,
como muchas veces se dice ingenuamente, que es un esfuerzo inútil, incluso algunos dicen rencoroso del pasado. No, no. A mí me parece que es una estrategia de presente y de futuro, porque lo que se pretende es una deslegitimación. Y es cierto que entre esa deslegitimación social, por un lado, y esa legítima ambición electoral, por el otro, yo creo que el centro-derecha hemos estado durante los últimos años escondiendo, avergonzándonos, por así decirlo, de proclamar aquello en lo que en realidad pensábamos. Si a eso le sumamos otro fenómeno al que hacía referencia Josep, como es el de los populismos procuran huir de las definiciones ideológicas, se declaran transversales, se declaran transversales. Ellos no intentan convencer mediante la argumentación lógica, sino que intentan seducir mediante las emociones y mediante la significación de las angustias y de las necesidades, muchas veces reales, de un sector de la ciudadanía. Pero utilizar eso como beneficio electoral es, desde mi punto de vista, cuando menos mezquino. Pero esa es la estrategia de los populismos, de todos los populismos, del que padecemos en España, que es de izquierdas, del que padecen los franceses, que es de derechas, de todos los populismos. No van a la razón, sino que van a la emoción. Y dentro de la emoción van a buscar la angustia para retorcer ese dolor y conseguir un beneficio directamente de eso. Y por último, porque creo que lo deberíamos reflexionar también, si mi planteamiento fuese asumido, es decir, la derecha ha tenido reticencias a defender sus ideas, que por otro lado, cuando se han convertido en soporte de gestión, se han acreditado sin duda como las más eficaces, si los populismos son transversales, todos podríamos pensar en estos momentos que los que ha triunfado en el debate de las ideas es la socialdemocracia. Y aquí es donde está la auténtica paradoja. Aquí es donde está la auténtica paradoja. Que cuando incluso los gobiernos de centro-derecha hemos introducido, y es la realidad, políticas socialdemócratas en nuestras relaciones diarias con la sociedad, sin embargo, hoy la socialdemocracia está padeciendo una crisis que a mi juicio es incluso superior a la nuestra. Incluso superior a nuestra. ¿Por qué? Porque se ha visto absolutamente oprimida por un populismo, por un lado, que le roba aquello que la izquierda había conseguido históricamente, que es fundamentalmente la emoción, la identificación de los sentimientos, como definía con acierto en su momento Felipe González, el liderazgo decía es la identificación de los sentimientos. Y por otro lado, y este es un tema que seguro que surgirá después, porque ha abandonado, y hablo concretamente ahora ya de España, una de las banderas que siempre había identificado al socialismo. Y esa bandera es la bandera de España. Hay que reconocer que el único partido desde la transición, quitando el Partido Comunista que llevaba la E de España en sus siglas, es el Partido Socialista Obrero Español. Y ahí entramos en los nacionalismos. Nacionalismos que también apuestan por la transversalidad, que tampoco les gusta hacer una definición ideológica. A cualquier analista político le costaría mucho sorprender qué cosa es, ideológicamente hablando, lo que en estos momentos está gobernando la Generalitat de Cataluña y que, sin embargo, desde esa indefinición han conseguido, sin duda ninguna, unos apoyos electorales. Por lo tanto, y con esto concluyo, Javier, yo creo que para dar respuesta a tu pregunta, ¿por qué las ideas ahora sí? En primer lugar, porque el centro-derecha nos hemos dado cuenta de que en un momento determinado de bonanza económica podíamos solamente con la gestión conseguir el apoyo de los ciudadanos. Hoy eso no ocurre. Hoy, si queremos conseguir el apoyo de los ciudadanos, no solamente tenemos que prometerles una gestión eficaz, sino que tenemos que convocarles a un proyecto compartido. Y la izquierda, yo creo que es plenamente consciente de que, o recupera, me refiero a la izquierda moderada, a la socialdemocracia, que os recupera un discurso histórico que ha defendido, y los que nunca hemos coincidido con este discurso lo respetamos, con mucha, mucha lealtad institucional y que ha abandonado durante los últimos años y que es el único camino que tiene para volver a identificarse con una mayoría de ciudadanos. Muchas gracias, Alberto. Tus últimas consideraciones me dan pie para entrar en una cuestión importante, que es política, pero que también tiene unas evidentes repercusiones ideológicas. Es el tema de los nacionalismos, y te has referido en concreto a Cataluña.
Digo que es un problema político, pero tiene repercusiones ideológicas, como vemos claramente en la izquierda, donde desde el punto de vista ideológico el nacionalismo para la izquierda ha tenido mucho de destructivo y probablemente buena parte de su crisis se puede atribuir a la incapacidad de definir un proyecto común. Y eso nos lleva hoy al problema más intenso que tenemos en este terreno, que es el de Cataluña. Y en fin, yo creo que aquí puede haber comentarios muy interesantes, teniendo en cuenta que es evidentemente un proceso muy largo, pero que ha habido probablemente los dos últimos elementos que a mí me parecen más significativos. Por un lado, en la comparecencia, creo que fue la última comparecencia del presidente del Gobierno, afirmó con mucha claridad que él no creía en la reforma constitucional como un instrumento para resolver este tema. Y, por otra parte, de alguna manera, lo que los propios nacionalistas parece que están haciendo, que es un cambio en el orden de los factores, en la agenda de diálogo que se quería plantear con ellos. No es tanto esa agenda de 45+1, que era sobre o que es sobre lo que el Gobierno está dispuesto a moverse, teniendo en cuenta que excluye ese 1 que significaría el referéndum, sino más bien le dan la vuelta y lo que plantean es una agenda de 1+45. Bueno, eso creo que son los últimos, digamos, desarrollos que se están produciendo en el problema. Yo no sé hasta qué punto lo enmarcan, pero que desde luego, y sabiendo que es un asunto que no se puede seguir simplemente por las declaraciones del último momento, del último político, en último medio de comunicación, creo que puede ser significativo. Nadie se extrañará, Josep, que te pida que tomes la palabra. Estaba pensando en eso, porque antes Rocío ha dicho que a veces ser mujer tenía sus inconvenientes y, desde luego, ser catalán en algunos casos puede parecer incluso una maldición bíblica, ¿no? Porque en los debates públicos o privados inmediatamente le miran a uno como diciendo, tú como eres catalán sabrás de qué va esto, ¿no? Pues no se crea, ¿eh? No se crean ustedes tampoco tanto. Muchas veces a mí me cuesta enormemente entender la lógica de determinadas cosas, ¿no? Pero por hacer algunas consideraciones, ¿no? Que a lo mejor son provocadoras, pero como ya no estoy en la actividad política, pues puedo ser políticamente incorrecto con un cierto margen, ¿no?, de maniobra. Y la primera es que el nacionalismo, y estamos hablando del nacionalismo catalán, en su forma soberanista y en su forma independentista, manifiestamente independentista, pues es una forma de populismo como cualquier otra. Antes he dicho que el populismo es ofrecer soluciones simples a problemas complejos, pues aquí la solución simple, todos los problemas que tenemos se van a solucionar cuando seamos un país independiente. Todo el mundo sabe que esto no es verdad, pero cuando se dirige este mensaje a una sociedad que ha sufrido la crisis económica, pero que lleva sufriendo desde hace muchísimos más años, desde el sistema educativo, pasando por los medios de comunicación públicos y privados, o desde la actuación de determinadas fuerzas políticas, pues una avalancha de noticias, ideas, planteamientos, proyectos que van orientados a reforzar esa idea y que, desde mi punto de vista, pues no ha tenido respuesta suficiente. Y que nadie me malinterprete, no estoy hablando solo de estos últimos años, sino probablemente de un periodo más largo, pues al final una parte de la sociedad muy significativa pues asume que efectivamente la independencia puede ser una solución a sus problemas. Yo creo que en este punto hay que reivindicar de nuevo la política entendida como las ideas, la política entendida como contraponer argumentos, defender las posiciones, arropar a la gente que no comparte el proyecto abrumadoramente mayoritario desde el punto de vista mediático, pero que sabemos que no es mayoritario desde el punto de vista real, y defender posiciones, plantear debates y reconquistar los afectos, los sentimientos y las mentes de todos aquellos ciudadanos que han podido sentirse atraídos por la idea de las soluciones simples. Eso requiere tiempo, requiere paciencia, pero hay que hacerlo, indudablemente, ¿no? Hay que hacerlo indudablemente, si aceptar muchas veces incluso el terreno de juego y saber que las batallas que no se dan inevitablemente se pierden.
Y ahí es donde todos tenemos mucho que decir, no solo las fuerzas políticas, que lógicamente tienen que ser las principales protagonistas, sino también desde la sociedad civil. Y yo celebro que en estos momentos en la sociedad civil catalana empiezo a ver una cierta efervescencia de iniciativas de todo tipo encaminadas precisamente a transmitir la idea de que esa trampa terminológica o lexicológica que muchas veces nos han inculcado los nacionalistas en el sentido de que hablamos de Cataluña o hablamos de los catalanes, pues hay que recordar constantemente que Cataluña es muy plural y muy diversa, afortunadamente, que los catalanes pues hay de todo, de su padre, cada uno es de su padre y de su madre, y que por lo tanto esa identificación colectiva pues tiene muy, muy poco sentido. Es verdad que hay algo de, hay algunos puntos de extrema gravedad respecto a lo que está sucediendo. ¿No? Y si hemos llegado a esta situación, pues probablemente es porque entre todos no hemos sabido preverla suficientemente. Pero el punto para mí más importante es que aceptando, y además es legítimo, que siempre habrá independentistas y siempre los ha habido, y que puede haber partidos que defiendan la independencia en su ideario, faltaría más, estamos en un sistema democrático. La diferencia sustancial es que el proyecto de la independencia ha sido asumida por las instituciones de autogobierno y que, por lo tanto, se ha situado a las instituciones no como algo al servicio de todos los ciudadanos, que es lo que siempre deben ser, sino como algo al servicio de un proyecto político de parte. Y esa novedad, que ya en sí misma es grave, se le añade otra, ¿no? Y es que se acepta como un coste imprescindible para avanzar en el proyecto que la propia sociedad catalana se desgarre, que la propia sociedad catalana se divida y que, por lo tanto, por encima de la cohesión social, pues está un determinado proyecto político divisivo. Yo creo que con esos elementos podemos continuar el diálogo porque no quisiera, evidentemente, ni dedicarle demasiado tiempo ni tampoco monopolizar este punto. Pues continuémoslo. Yo la experiencia que tengo es que el tiempo que tengo grandes amigos catalanes y son amigos en los que coincidimos ideológicamente prácticamente en todo, pero cuando llega el tema catalán dicen, no, Rocío, es que tú no eres catalana. Yo les digo, oye, que tengo un 25% de sangre catalana, 25% vasca, dicen, no, eso no cuenta. Y es verdad que ellos, aunque incidiendo en todo lo demás, para ellos es un punto de fricción tan importante que a mí me hace plantearme cómo puede ser que coincidamos en todo y que eso sea un elemento tan distintivo. Y yo creo que se nos ha olvidado, o a lo mejor soy un poco naif y pienso que las cosas se pueden cambiar, el tema educativo. En el tema educativo les han inculcado desde tan pronto y en la educación que ellos, que eso, con un gran mantra de España tiene la culpa, nosotros somos diferentes, nosotros trabajamos de forma distinta, que al final ha ido creando como esa diferencia, porque yo lo he notado, ¿no? Gente que en todo, en la economía, en lo social, coincidimos y sin embargo en lo político te dicen no, es que nosotros somos catalanes y vosotros no. Entonces yo creo que eso hay que recomponerlo. ¿Cómo? No sé, pero sí que creo que debe ser desde abajo. Lo que no puedes es de repente convencerles, no, estabais equivocados. Y sí que creo que se debe hacer pedagogía desde el principio, desde la educación, y decir, oye, las cosas que nos unen y las que nos han unido son muchas más que las que nos diferencian. Y dentro de esa multiculturalidad de la que hablaba Pepe, pues podemos llegar a acuerdos y mantener acuerdos y diferencias. Y respecto al tema de si va a haber o no referéndum, que dicen que el tema es todo lo demás y el referéndum, es una posición de esquina. Ahora tiene que mantener que va a haber referéndum porque es la forma de ir ganando otras cosas, pero probablemente si consigue avanzar en otros aspectos y consigue obtener cosas que en un momento dado dentro de la negociación no pensaba, pues probablemente se estará a la posibilidad de poder transigir en el tema del referéndum, pero tiene todo el sentido. Yo como estratega política, que no lo soy, pero si tuviera que hacer de estratega, lógicamente intentaría ese primer empujón para luego ir cediendo en posiciones, y yo creo que es una buena idea el
negociar y ver hasta dónde se llega sabiendo que el referéndum nunca es una posibilidad. Cataluña no va a ser independiente, no lo va a ser. Que nadie tenga la más mínima duda, no lo va a ser, por muchísimas razones, por muchísimas razones. Ahora, enlazando con lo que decía tanto Rocío como Pepe, nunca, nunca serán conscientes los nacionalistas, secesionistas catalanes, del daño que han hecho no solamente a la sociedad española, sino sobre todo a la sociedad catalana, provocando ese desafecto, ese desencuentro y ese desgarro extraordinario, brutal, que vamos a tardar muchas generaciones en recomponer, muchísimas generaciones en recomponer. Yo leí el otro día, que no he tenido ocasión de comentártelo, que no sé si, pero lo he leído, que habíais montado, no sé si es una plataforma, pero que os habíais puesto de alguna forma coordinado, pues tres personas inteligentes, de ideología distinta, como son Josep Borrell, Francesc Carreras y tú mismo, para hacer eso que tú estabas diciendo. Es decir, para dar respuesta, que es lo que yo creo que en estos momentos necesita la sociedad catalana. A mí, que no sé si es cierta esta información, no lo confirmarás, pero si fuera así me parecería un acierto formidable, formidable, de verdad. Porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que solamente hemos dado el silencio por respuesta. Y creo que este movimiento, como tú decías, se tiene que construir de abajo a arriba. Y por lo tanto la sociedad civil catalana tiene también una enorme responsabilidad, porque muchas veces los silencios son cómplices. Y hay situaciones que solamente pueden resolver los políticos, y que por lo tanto es problema de los políticos. Pero hay otras situaciones que afectan a la integridad de la sociedad. Y ahí no se puede decir que lo resuelvan otros, que los resuelvan los políticos. Ahí se exigen compromisos. Y ahí los silencios no es que sean cómplices, es que muchas veces son culpables. Y ha habido mucho silencio en una parte de la sociedad catalana en no haber denunciado, en no haberse opuesto desde el primer momento a esa utilización de las instituciones y a esa ocupación de los medios públicos y privados de comunicación detrás de un proyecto. Yo decía al principio, Cataluña no va a ser independiente, de eso no tengo ninguna duda, porque además, desde un análisis estrictamente jurídico-político, está abocado al fracaso ese intento. Es decir, no tiene viabilidad constitucional, no tiene viabilidad jurídica y no tiene viabilidad política, no solamente porque no va a haber acuerdo con el resto de los españoles, sino porque no hay acuerdo dentro de la propia sociedad catalana. Y luego hay que recordar una cosa que es muy importante, que ellos ahora lo intentan eclipsar, pero que a mí me parece clave. El independentismo catalán, donde ha fracasado, es donde intentó triunfar desde el primer momento, antes que incluso en Cataluña y en el resto de España, que es en las instituciones y en los países internacionales. Ese fue su objetivo inicial. Y ahí es donde fracasó. Quizá ellos pensaron que algunos países europeos, bueno, pues no iban a ver con malos ojos que España, que es un país emergente, que se ha situado al borde del Producto Interior Bruto de Italia y a veces superándolo, y que empezaba pues, a ser un competidor, que se debilitase un poco con un proceso de esta naturaleza. Hay que reconocer aquí el comportamiento formidable que ha tenido la Unión Europea, que han tenido los países de la Unión Europea, que han tenido las instituciones internacionales, que ha tenido Estados Unidos y que ha tenido Rusia, inclusive. Y cito Rusia porque es un país que en otras ocasiones pues, se ha visto proclive a hacer algún tipo de reconocimientos o simpatías al margen de lo que eran Naciones Unidas. Ante ese fracaso estrepitoso, que ellos son conscientes, desde mi punto de vista, ¿qué va a pasar? Decía Rocío, el referéndum. Referéndum obviamente no se puede celebrar. No se puede celebrar porque además es que sería la constatación de una discriminación. De una discriminación de hacer ciudadanos de primera y de segunda. De establecer mejor derecho para unos españoles que para otros. De darles una capacidad de decisión que no tenemos el resto de los españoles. Y eso no se va a producir. Ahora, yo creo que esto que yo estoy diciendo, lo que he dicho, lo saben los independentistas. Cuando ellos dicen vamos a ser independientes, mienten. Cuando ellos dicen Cataluña va a ser un Estado independiente, mienten. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues desde mi punto de vista, e históricamente no es la primera vez que ocurre así, están buscando un final justificador. Justificador. Lo que están buscando es forzar al Estado a la aplicación de los mecanismos jurídico-constitucionales establecidos
y de esa forma, con un dramatismo jurídico, con un dramatismo político, no de otro tipo, poder justificar ante ellos mismos, ante sus huestes y ante la historia, dirían ellos, lo intenté, pero no lo conseguí. Y ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses. Pero dicho eso, por muy doloroso que sea, que el final tenga que ser dramático, jurídica y políticamente hablando, yo desde luego de lo que no tengo ninguna duda es que eso, con el dolor que significa y con la necesidad de recomposición y revertebración de Cataluña consigo misma y de Cataluña con el resto de España, pero desde luego eso no puede ser de ninguna de las formas obstáculo a que el Estado defienda la igualdad, la integridad de todos los españoles y de nuestra nación. Y por lo tanto, sabiendo, como sabemos, cuál va a ser, que no puede ser otra, la respuesta del Estado, y sabiendo cómo la saben ellos, yo creo que ellos tensarán hasta el final para de esa forma hacer de su derrota una justificación histórica. Josep, tiene derecho a glosa. Hace unos años hubiera dicho, voy a decir algunas cosas de forma telegráfica. Para los de nuestra edad, que sabemos lo que es un telegrama, se entiende, ¿no? Para los jóvenes de ahora, para que me entiendan, pues voy a ver si consigo dos o tres tweets, ¿no? sobre esta cuestión. El primer tweet. El intento político, porque están en el debate ideológico, sabiendo que políticamente no tienen otra opción que la derrota, el intento político en el debate ideológico es el de intentar contraponer democracia y legalidad. Usted me viene siempre con la ley, pero usted a mí me impide votar y, por lo tanto, el cumplimiento de la ley es contradictorio con la idea democrática, ¿no? Bueno, pues ahí hay que combatir eso ideológicamente, porque no hay democracia sin respeto a la legalidad que nos hemos otorgado libremente el conjunto de los ciudadanos. Y, por lo tanto, esa es condición necesaria. Y hay que insistir mucho en este punto, ¿no? Luego está otra cuestión que matizaría un poco, en el sentido de enriquecer lo que acaba de decir Alberto, ¿no?, respecto al debate político en los próximos años, pero que tenemos que incorporar también, ¿no? Y es que una vez el proyecto independentista, después de la enorme presión de estos últimos años, no ha conseguido convencer ni tan siquiera la mitad de la población, por eso políticamente creo que podemos decir que está derrotado, pero ahora añadiría alguna cosa más. Además, se le añade la evidente ausencia de liderazgo en ese bloque, y ha habido una destrucción del sistema político de partidos en Cataluña, que también están en fase de recomposición, y eso va a durar mucho tiempo. Pero hay ya un clarísimo intento de sustituir ese proyecto por otro que sí que puede ser más transversal y más amplio en la sociedad catalana, que es la reivindicación del llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que llamar de manera eufemística al derecho de autodeterminación. Y ahí de nuevo vamos al primer argumento, y es, oiga, ¿qué problema tiene usted en dejarme votar? ¿Qué problema tiene usted en que los catalanes en su conjunto, incluidos por supuesto los que están en contra, pues puedan expresar su opinión? ¿Y por qué ese punto es tan relevante? Porque ya no es tan evidente. Hay que sofisticar el argumento político, porque en realidad de lo que estamos hablando es de dónde está situada la soberanía nacional como origen de nuestras instituciones democráticas. Y por lo tanto, hay que insistir mucho en que decidir sobre lo que pueda ser Cataluña no afecta solo a los ciudadanos de Cataluña, sino que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles, porque España sin Cataluña pues sería una cosa completamente distinta y probablemente no podríamos seguir hablando de España. Y, por lo tanto, sobre esta cuestión, el derecho a decidir lo tenemos todos. Entonces, entiendo, Josep, que tu idea es que probablemente vayamos a una situación en Cataluña De menor independentismo, pero de más soberanismo, la reivindicación de ese derecho. Eso liga con el intento, claro, de ampliar el bloque social hacia la izquierda y hacia el mundo, para que ustedes me entiendan, ¿no? Hacia el mundo Colau,
que, bueno, ahí dentro hay muchas cosas, ¿eh? En ese mundo hay muchas cosas, la antigua Iniciativa per Catalunya, Podemos en Cataluña, que es muy minoritario, plataformas de diferente signo, y que incluso por tradición, para entendernos, por tradición marxista, pues son partidarios del derecho de autodeterminación. A mí me gusta mucho recordar siempre que la única constitución del mundo, hay alguna más, creo que la de Etiopía, pero la única constitución del mundo que reconocía el derecho de autodeterminación de las diferentes repúblicas era precisamente la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La URSS recogía la constitución, el derecho de autodeterminación. Ya se encargaron primero Lenin y después Stalin de fusilar a todos los que tuvieran la ocurrencia de intentar ejercer ese derecho, ¿no? Pero es verdad que está dentro de la tradición marxista y ahí, por lo tanto, hay un trabajo que hacer, ¿eh? Hay un trabajo que hacer. Alberto ha hecho referencia, yo creo que muy pertinente, ¿no? al marco internacional en el que este debate también está presente. Yo recuerdo un encuentro en Madrid reducido con Estefan Dion, el padre del nuevo federalismo canadiense a través de la legislación de la claridad. Entonces, él, después de explicarnos en qué consistía y cuál había sido todo su desarrollo, decía, claro, pero es que en España la situación es muy distinta. Entonces alguien preguntó, ¿y por qué es tan distinta? Y dijo, pues por dos razones: el artículo 2 de la Constitución y la Unión Europea. Por tanto, él no tenía pretensiones de venir a dar lecciones, sino de exponer cuál había sido la experiencia canadiense y al mismo tiempo subrayar sus diferencias. Y la Unión Europea es ahora una referencia importante porque, en fin, dentro de 7 días, 8 días, toma posesión Trump y poco después la Unión Europea empieza una verdadera carrera de obstáculos electorales sobre el que todos tenemos alguna reserva y algún temor, ¿no? Entonces, yo creo que también sería bueno que pudiéramos tener alguna reflexión por vuestra parte de este año, que va a ser en fin, un año interesante. No sé en qué sentido, pero desde luego va a ser un año como poco interesante. Estamos a 12 de enero en fin, y ya todo lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir. De modo que sería bueno hacer un primer comentario sobre la situación internacional y cómo puede cambiar un modelo de relación en el que claramente la posición de Estados Unidos no va a ser la misma, en el que la posición de Rusia ya no es la misma y en el que la Unión Europea tiene por delante algunos desafíos importantes de su propia estabilidad. Bueno, me dicen ellos que empiece. Venga. Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos evidentemente nos condiciona de una forma absoluta. Nos condiciona a los españoles, nos condiciona a los europeos. Yo tengo que decir que tengo una cierta discrepancia sobre la lectura que se ha hecho aquí en España, en los medios, del resultado de las elecciones de Estados Unidos. El lenguaje tuit que diría Piqué, aquí lo que la gente piensa es que lo que la gente dice es que las elecciones las ha ganado Trump y las ha perdido Clinton, lo cual es cierto, pero yo creo que esa no es la realidad de lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones, quien las ha ganado ha sido el Partido Republicano, y me atrevo a decir que a pesar de Trump. Y en Estados Unidos lo que ha pasado es que quien ha perdido estrepitosamente las elecciones es el Partido Demócrata. Y eso, insisto, se puede constatar, porque en muchos estados, además de elecciones, que lo era lógicamente en todos ellos, a los delegados que elegían al presidente después, había elecciones también al Congreso y al Senado. Y cuando se cotejan los resultados, se da uno cuenta de que los candidatos republicanos al Congreso y al Senado han obtenido unos resultados históricos, por delante incluso de los que ha obtenido el señor Trump. Y, en la otra parte, se ve también la derrota estrepitosa que han tenido los candidatos demócratas, algunos de ellos con menos apoyo popular del que ha tenido la señora Clinton. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos lo que ha pasado es que ha habido un voto de censura absoluto a la administración Obama. Y esa es la realidad. Y desde mi punto de vista, cuando veíamos los debates en las primarias entre los distintos candidatos republicanos, yo creo con toda sinceridad que cualquiera de ellos se hubiese impuesto a Hillary Clinton en las elecciones, porque lo que la gente quería en Estados Unidos era cambiar. Y de ahí también lo digo la responsabilidad
del Partido Republicano de, en lugar, cuando todos veíamos esos debates de primarias, de alguno de los muy buenos candidatos, de los muy buenos candidatos que tenía el Partido Republicano, haber consentido, ya sé que es un debate de primarias, pero al final un partido tiene que tener una responsabilidad histórica, de haber consentido quien a mi juicio no era ni el mejor ni muchísimo menos de todos esos aspirantes a la nominación, que dentro de una semana vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos de América. Pero si no entendemos de verdad cuál es el análisis certero de por qué el señor Trump es presidente de Estados Unidos, que lo es por haber sido el candidato del Partido Republicano, quizá no entendamos tampoco cómo se van a desarrollar los próximos 4 años y tampoco la fuerza, la extraordinaria fuerza que el Partido Republicano va a tener en el Congreso y en el Senado. Que, por lo tanto, los mecanismos de equilibrios de poderes, de control y de compensación, evidentemente, ahí se van a tener que aplicar. Y el Partido Republicano no es un partido que vaya a estar de ninguna de las maneras en primer tiempo de saludo con la Casa Blanca. Dicho eso, hay cosas que tenemos que ser conscientes de lo que tú nos decías, que son muy preocupantes de cara a los próximos años. Y pienso, por supuesto, en la política. Pienso en la política, en lo que puede significar pues una recuperación de la hegemonía rusa como consecuencia de un abandono de Occidente de todos los países del este. Esto sería extraordinariamente preocupante. Pienso también en la economía. Nosotros creíamos que íbamos a tener el debate sobre el TTIP, sobre el tratado con Estados Unidos, que nos iba a colocar otra vez al mundo occidental como el primer referente económico por encima de Asia, si se hubiese alcanzado y si se hubiese firmado ese tratado de libre comercio, frente al cual la izquierda había levantado naturalmente todas sus banderas en contra, acusándonos de todos los males venideros, pero que era una enorme oportunidad de no pasar a la insignificancia Europa, la Unión Europea. Y en estos momentos, con las políticas que está anunciando el presidente electo Trump, hay muchas dudas, muchísimas dudas, de que ese tratado vaya a seguir adelante. Y eso será malo, sin duda, para Estados Unidos, pero desde mi punto de vista será una catástrofe para Europa. Con lo cual, yo de verdad creo que al margen de los resultados de las próximas confrontaciones electorales en los distintos países, Europa tiene que hacer una reconsideración, Europa tiene que fortalecerse, Europa tiene que reaccionar ante el Brexit desde una manera absolutamente proactiva y positiva, porque si no, si Europa pierde la vinculación atlántica, si no tiene esa oportunidad en materia de defensa, en materia económica, Europa corre el riesgo de pasar a la insignificancia durante las próximas décadas. Y yo creo que hay una especial responsabilidad que quizá no puedan, esto ya es muy polémico, y ahí Piqué es cardenal y yo monaguillo, pero yo tengo muchas dudas de que ese esfuerzo de cohesión lo puedan hacer todos los países que están en la Unión Europea e incluso todos los países que están en la zona euro. Y yo creo que ahí habría que empezar a abrir una reflexión sobre la necesidad de que los 5 países fundadores, España y Portugal, lógicamente, y desde luego Polonia, porque el proyecto europeo sin Polonia corre el riesgo de devolver la hegemonía absolutamente a todo el área de influencia de Rusia, pero que los 5 países fundadores, la Península Ibérica y Polonia, deberían de establecer un mecanismo más estrecho, de mayor control, de mayor unión, de unión fiscal, inclusive, que le diese la fortaleza necesaria para poder enfrentarse a un desafío verdaderamente alarmante, sobre todo si perdemos el vínculo atlántico, que es lo que nos ha fortalecido históricamente. Rocío, por lo menos hasta la mitad de tu intervención asentía a tu análisis. Luego ya no sé. Yo es que estaba pensando que es verdad que no se trata de Trump, aunque Trump vemos que es una persona en las elecciones y otra cuando parece que va a acceder al poder, pero se trata de los republicanos. Si algo nos ha ido bien en la salida de esta crisis es que, a diferencia de crisis de los años 30, no se han aplicado políticas proteccionistas, sino que se ha seguido apoyando el libre comercio. Y eso sí que me preocupa, porque los republicanos, y más con Trump a la cabeza, hay muchas posibilidades de que lleven a cabo
políticas muy proteccionistas de que sirvan, que tengan una idea del mercado interior, una libre competencia dentro de Estados Unidos, pero una vez de cara al exterior lo que apliquen sea proteccionismo para proteger a sus trabajadores, a sus empresas, como estamos viendo en México y en las zonas de alrededor. Y eso, la verdad es que a Estados Unidos le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal cuando lo ha hecho en los años 30 y de hecho fue lo que hizo fracasar todo su comercio internacional y que fuera una cosa muy difícil, pero sobre todo puede poner muchos obstáculos a la recuperación mundial. El hecho de que todos empezamos a aplicar políticas proteccionistas, que incluso China pueda responder también aplicando políticas proteccionistas, nos puede poner en una situación difícil. Y si uno mira... cuando me preparaba esto, miré el número de normas que se estaban aplicando sobre el libre comercio y de normas restrictivas sobre el libre comercio. Bueno, pues en el último año, hasta septiembre de 2016, que eran los datos que había, se han emanado 21 políticas por día contrarias al libre comercio y, sin embargo, solo 13 a favor del libre comercio. Puede ser, dices, bueno, pues la mitad compensa y tal. Pero lo cierto es que estamos entrando en un periodo de un ciclo económico en el que el proteccionismo puede que sea la guía para todos los países y eso tiene repercusiones muy importantes para todo, para el comercio mundial. No digamos Europa, en el que tenía muy avanzada su posición con el TTIP y que ahora parece que la cosa puede ir para atrás. Yo creo que desde el comercio exterior, desde Europa y desde España, en su posición que ha vuelto a adquirir dentro de la comunidad internacional, debe luchar para que ese tipo de acuerdos sigan vigentes, porque son los únicos que nos dan posibilidad de seguir situándonos en el comercio internacional. Josep, Alberto y Rocío han planteado cuestiones de importancia. O sea, que... sin ánimo de profundizar en la explicación del resultado de las elecciones, sí que es muy interesante ver los resultados por estados, como suele suceder siempre en Estados Unidos, y ver que la victoria del presidente electo, del presidente Trump, se ha basado en buena medida en el triunfo en estados que tradicionalmente habían sido de base demócrata y formados por lo que tradicionalmente hemos llamado trabajadores blue collar, ¿no? Trabajadores fabriles, trabajadores manufactureros que probablemente se han visto muy afectados negativamente por la globalización. Y por lo tanto no es extraño, aunque muy negativo, pero no es extraño que la respuesta sencilla, de nuevo de características populistas, a esa situación sea el retorno al proteccionismo y el retorno al aislacionismo. No es un fenómeno nuevo en Estados Unidos, eso ha sido pendular. Estados Unidos se ha debatido permanentemente desde su fundación en el aislacionismo y el intervencionismo a nivel global y entre el libre comercio y el proteccionismo, si hablamos en términos económicos, ¿no? Bueno, probablemente ahora estamos en una fase del péndulo, pero a mí lo que me preocupa más en estos momentos es no solo el evidente fracaso del TTIP, sino la denuncia que ha hecho ya el presidente electo respecto del TPP, es decir, el Trans-Pacific Partnership para los temas comerciales y de inversiones. Por lo tanto, estamos ante un clarísimo retroceso del libre comercio y un cuestionamiento de la globalización. Y yo quisiera hacer aquí un canto a la globalización. Yo soy absolutamente partidario de la globalización y, aunque puedo entender algunos argumentos que probablemente van más por la incapacidad de los sistemas políticos de reconducir determinados conflictos internos asociados a la globalización en sí misma ha provocado cosas enormemente positivas. Es cierto que a lo mejor ha provocado cierta frustración en términos relativos a los países que ya éramos más prósperos. Pero esta mañana escuchaba una intervención de mi buen amigo Luis Alberto Moreno, presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y él nos contaba que en los últimos 15, 20 años, pues la clase media en América Latina había pasado de apenas 100 millones a unos 250, estoy hablando ahora en cifras redondas, y que a finales de la próxima década estaríamos hablando de 350, y que en estos años de globalización 100 millones de latinoamericanos habían salido de la situación de pobreza. Esto es perfectamente extrapolable a muchos países asiáticos, empieza a ser afortunadamente extrapolable a algunos países africanos, y por lo tanto estamos
estamos hablando de un fenómeno que está permitiendo que centenares de millones o incluso 1.000 millones de personas en los últimos años, en la última generación, han salido de una situación de pobreza y de miseria y han empezado a poder disfrutar de unas condiciones de vida razonablemente dignas. Y eso se refleja en otro dato que ha mencionado él y que me ha parecido muy, muy relevante, ¿no? Y es que en todas esas zonas del mundo que han sufrido esa enorme transformación en positivo, durante todos estos años el consumo ha crecido por encima del PIB. ¿Qué quiere decir? Oye, pues que esto de la globalización tampoco debe estar tan mal. Yo creo que todo lo que vaya en contra del libre comercio, todo lo que sean argumentos demagógicos y a corto plazo contra la globalización basada en determinados efectos negativos que sin duda existen, nos retrocede en el transcurso de la historia. Y a mí este me parece un tema absolutamente fundamental y me parece que es un tema absolutamente fundamental para Europa. Y ahora con esto termino. Europa está en una encrucijada, está en una crisis de identidad. Creo que no va a suceder nada hasta que no pasen los procesos electorales más relevantes que van a tener lugar este año. No hay que olvidarse de Holanda, que es un país fundador. Desde luego no hay que olvidarse de Francia y sobre todo no hay que olvidarse de Alemania. Y todo esto al final va a pasar por la actitud y la posición que pueda surgir del gobierno alemán que surja de las elecciones presumiblemente en el mes de octubre. Porque si eso no sale bien, si esos procesos no salen bien, solo quiero recordar una cosa que leí ayer y que me dejó estupefacto y que ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Y es que la candidata del Front Nacional, la señora Le Pen, dijo ayer que si ella ganaba las elecciones iba a imponer aranceles a las importaciones de automóviles que vinieran de España. Supongo que eso incluye a los fabricados por Renault, incluye a los fabricados por Citroën, o incluye todo eso, ¿no? Pero claro, si ya no solo ponemos en cuestión, como ha hecho el Reino Unido, la cuarta libertad, que es la de circulación de las personas, ¿no?, la circulación de los trabajadores, sino que ponemos en cuestión la libre circulación de las mercancías, ya no podemos hablar ni tan siquiera de cómo le llamábamos al invento, los que ya tenemos una cierta edad, al principio del mismo, porque le llamábamos el mercado común, ¿no? Bueno, pues ya no podemos hablar ni tan siquiera de mercado común, y eso sería una auténtica tragedia para los europeos y para el mundo, porque el contrapeso que puede suponer una Europa razonablemente fuerte, y podríamos dedicarle muchas horas a cómo se consigue eso, si ese contrapeso no existe y los países europeos actuamos de nuevo de forma individualizada y por lo tanto cada vez más irrelevante, el resto de potencias se van a reubicar en función de eso, y si además se encuentran con un Estados Unidos con tendencia al aislacionismo y a la desconexión de los problemas mundiales, yo veo con claridad dos posibles beneficiarios de todo eso. Y esos dos posibles beneficiarios no son precisamente muy partidarios de las sociedades abiertas ni de los valores que nosotros defendemos. Muchas gracias, Josep. En parte el objetivo de este diálogo es que nos quedemos con ganas de más, pero tenemos que terminarlo. Lo que sí nos comprometemos es que estos encuentros, como decía al principio, van a tener continuidad durante el año, porque si hay algo que sale de esta conversación es que, primero, las ideas importan y parece que vuelven a importar, por unas razones o por otras, y en segundo lugar, que como españoles y como europeos tenemos un importante trabajo político, intelectual y yo también diría que cívico por delante. De modo que, en fin, con esta primera sesión de ideas para la sociedad española, que, insisto, tendrán continuidad, pues os agradecemos muy especialmente el que hayáis formado parte de este primer diálogo, y estoy convencido que quienes hoy están aquí presentes agradecen también vuestras ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Dear friends, FAES is launching a new chapter of its activities. I can only witness myself how rich and useful your activities were so far. And not only in Spain, but also at the international level. FAES is not only one of the Wilfried Martens Center for European Studies member foundations,
It is also a very strong pillar of our association. We work together so as the EPP could serve people best. I wholeheartedly thank FAES for the present great and brilliant work, and I congratulate you to the all achieved results. I warmly greet all my friends from FAES in the helm with my very good friend José María Aznar. I wish you all the best in the future. A lot of creativity and positive results, but also very close and intensive cooperation with and within the Wilfried Martens Center for European Studies. For the benefit of Spain and for the benefit of the reunited Europe. Unidos somos más fuertes. Hello, I'm Jim DeMint of the Heritage Foundation, and I want to take a moment to congratulate FAES for its decision to become an independent actor in Spanish civil society. Free of any link with the government or any Spanish political party, FAES has long been a valued ally of Heritage, just as its leader, former Spanish president, José María Aznar, has long been a valued friend of ours and of the United States. To make a clean break, President Aznar has decided to resign as honorary president of his party, enabling him and FAES to criticize any and all without fear or favor. I commend him for this action. I too took the step of leaving the U.S. Senate in 2012 to take the helm of the Heritage Foundation. People at the time wondered why I would do that. I can tell you that 4 years on, it's a decision I have never regretted. We're living through uncertain global times, and Spain too is going through an existential moment. But the conservative worldwide network that we have built is ready with answers to whatever problems we will face. Enhora buena. FAES, you are not alone in the world. Pues, queridos patronos de la Fundación, señores embajadores, queridas amigas y amigos, muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí esta mañana. Muchas gracias a todos los que han participado en la preparación de este acto. Muchas gracias a los que acaban de intervenir, mis Rocío, Josep y Alberto y, por supuesto, a Javier Zarzalejos. Muchas gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan. Y muchas gracias a todos. Y muchas gracias especialmente pues, por estar aquí presentes en esta nueva etapa de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Una nueva etapa que se entiende mejor si se recuerda brevemente la historia que nos ha traído hasta aquí. FAES fue fundada en 1989 como institución de reflexión política al servicio de España. Fue fundada por un grupo de personas decididas a confrontar ideas con una izquierda de pretensiones hegemónicas en lo cultural y sin rival que la pudiera desafiar la mayoría electoral en las elecciones. Muchos creíamos que España podía aspirar a convertirse en un país más próspero, con más libertad, con más capacidad de decisión y muchas más oportunidades para cada persona, con mayor movilidad social, con una clase media mucho más fuerte. Un país decidido a derrotar la violencia terrorista sin atajos, solo con la ley, pero con toda la ley. Un país con mejores servicios públicos y más cohesionado territorialmente. Un país capaz de formar parte de la Europa del euro y con mayor protagonismo y proyección internacional. Con una nueva relación entre los ciudadanos y sus administraciones. En suma, una de las mejores democracias del mundo. Y el trabajo de FAES contribuyó a aunar esas voluntades. Fue decisivo para articular esa alternativa, para llevarla al gobierno y hacer que éste cambiara realmente nuestro país. Pusimos en marcha FAES para hacer posible un programa político,
una opción real de gobierno para España, que entonces no existía, para pensar y para hacer España en clave de libertades y de leyes, que son la auténtica base del progreso social. España no era un país imposible, ni estaba condenado a un atraso relativo permanente. España era simplemente un gran país que necesitaba mejor gobierno y más libertad, y donde dominaba una idea equivocada sobre cómo progresan las sociedades. Un país que podía tener un futuro mucho mejor si se ponían los medios para ello, empezando por las ideas, siguiendo por los programas y terminando en las políticas, porque ese es el orden correcto y ese fue el que seguimos. Integramos a muchos para redactar un programa renovado, sólido, contrastado y fiel a nuestras ideas y se lo ofrecimos a los españoles. Y lo aceptaron, lo respetamos y lo cumplimos. Había que diseñar nuevas políticas y contar con los mejores, porque no se nos olvidaba nunca que la política consiste en un ejercicio permanente de suma y de adición de voluntades. Y FAES abrió el nuevo proyecto político del centro-derecha español a miles de personas, hasta entonces alejadas de la política o desengañadas simplemente de ella. Todas estaban dispuestas a ofrecer sus capacidades y conocimientos a un proyecto común, desde el ámbito académico, empresarial, profesional, cultural y también periodístico. Decidimos que la Fundación estuviera vinculada al Partido Popular y coordinado con él, pero que para preservar al máximo su carácter abierto y alejarla de la pugna política diaria, permaneciera como una institución diferenciada y autónoma del Partido Popular, al que daba servicio, con su propia sede, su propia estructura y su propio programa de actividades. Quienes cruzaban el umbral de FAES sabían desde el primer momento que el objetivo de los trabajos no consistía simplemente en dar respaldo a un partido para reemplazar a otro. También sabían que la cuestión no se trataba simplemente de estar. Se trataba de gobernar con otras ideas, con otras políticas, con ideas y con políticas mejores. El trabajo de cientos de personas en FAES dejó su impronta en las principales políticas llevadas a cabo. Desde el equilibrio presupuestario y las reducciones de impuestos y del tamaño del sector público, hasta la entrada en el euro. Desde las políticas medioambientales, con la creación por primera vez en España de un Ministerio de Medio Ambiente, al fortalecimiento de la proyección de España en el exterior y la política antiterrorista. En fin, de tantas ideas nuevas que sirvieron para cambiar políticas profundamente equivocadas que se habían aplicado hasta entonces, y políticas nuevas que lograron la modernización real de nuestro país. Una obra naturalmente inacabada, abierta a la mejora y la corrección de rumbo que requieren siempre hasta las travesías más precisas. Pero una obra realmente modernizadora. FAES no sería hoy lo que es, la fábrica de ideas más influyente de España y una de las más reconocidas internacionalmente, sin el trabajo entusiasta de todos los que se han entregado a esta tarea durante todos estos años. A todos ellos, algunos presentes aquí, quiero darles mi más sincero agradecimiento. Hoy iniciamos una nueva etapa que, contemplada a la luz de la historia que acabo de relatar, tiene mucho de proyección de futuro, pero también algo de retorno a los orígenes. Nuestro propósito, una vez más, es que quienes crucen el umbral de FAES sean conscientes desde el primer momento que queremos favorecer unas ideas y unas políticas mejores que otras. Ideas y políticas que seguiremos ofreciendo a la sociedad española, igual que hemos hecho siempre. Esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a hacer. Queridas amigas y amigos, además de esta exposición del papel que FAES va a desempeñar en los próximos años en España, quiero dedicar muy pocos minutos
a exponer el que a mi juicio es el marco general en el que esa tarea va a tener que realizarse. No estamos ya en los años 90 del siglo pasado, estamos en otro momento, en otro contexto. Julián Marías escribió que en España, con frecuencia, apenas se dice lo que realmente pasa, sino que más bien se dice que pasa lo que alguien dice. Esa desconexión con la realidad y su sustitución por el voluntarismo no es buena para un país y no queremos practicarla. Creo que la política tiene hoy, tal vez más que nunca, el deber de fijar una tarea generacional para el país. Una tarea necesaria y bien asentada en la realidad y de convocar en torno a ella a un número suficiente de españoles dispuestos a llevarla adelante. Tenemos que avanzar en un diagnóstico compartido que nos permita ver con claridad esa tarea. Y creo que es muy apremiante hacerlo para superar la suma de fragmentaciones electoral, generacional, territorial, que alimentan en nuestro país tantas agendas personales, tan parciales, tan divergentes y tan desconectadas unas de otras, tan escasamente nacionales, integradoras y compartidas. A mi juicio, esta situación no es la expresión de un estado de ánimo social mucho más sereno y mucho más maduro de lo que muchas veces se supone. Se trata más bien del producto de una deriva en la que se utilizan las estructuras políticas para ejercer sobre el cuerpo social presiones disgregadoras y depresivas. Partes esenciales del sistema político completo han pasado a ser apenas una posición de partido interpretada a capricho y no el marco común seguro dentro del cual se desarrollan políticas. Y creo que esto hay que cambiarlo. Y por eso creo que vivimos realmente un momento clave de nuestra historia. Y ese momento se cifra, en mi opinión, en el hecho de que haya adquirido carta de naturaleza como axioma incuestionable la obligación de que España encare sus problemas enfrentándose a dilemas propuestos como inevitables por algunos. Dilemas que estructuran desde hace tiempo muchas de las reflexiones políticas y sociales de fondo que se producen en nuestro país, y no solo en él. Pero dilemas falsos y simplificadores, y que por ello hay que rechazar con toda la determinación. Y de la misma manera que se nos propone que elijamos entre acuerdos o reformas, cuando necesitamos los dos, se pretende que nuestros problemas sean abordados mediante el dilema que obliga a escoger entre disolución o fractura, cuando no necesitamos ninguna de ellas. Significa que nociones como soberanía o ley deben ser disueltas para evitar una fractura, porque su defensa ofende y divide. Significa que el proyecto europeo debe disolver sus propósitos fundacionales para evitar su propia quiebra, porque su empeño integrador y supranacional ofende y divide. Significa que Occidente debe disolver sus propios principios de civilización para evitar fracturas globales de alcance histórico, porque la afirmación de los derechos humanos como universales, la igualdad de la mujer y la libertad de conciencia, por ejemplo, ofenden y dividen. Estamos en España, en Europa y en el conjunto de Occidente atrapados en ese falso dilema y debemos liberarnos de él lo antes posible. En ese contexto vamos a tener que trabajar y en él tendremos que asumir que a veces el afirmar lo que hace posible la convivencia, seremos acusados de hacer imposible la convivencia. Pero la realidad es justamente la contraria. Yo no veo ninguna ventaja para los países europeos en la destrucción del proyecto europeo ni en la quiebra de la ley. No hay provecho para nadie en la suspensión de las mejores aportaciones al progreso de la humanidad. Ese falso dilema entre disolución o fractura es solo la forma actual que adoptan las viejas ideologías antidemocráticas contrarias a la libertad. Las fracturas se evitan y se vencen afirmando la sociedad abierta, no disolviéndola. No creo que exista moderación alguna en el hecho de incumplir las leyes,
no creo que exista virtud cívica alguna en el hecho de oscurecer el compromiso con la libertad de la nación y con sus instrumentos esenciales. Como no creo en el dilema disolución o fractura, digo no a los dos. Y digo sí a la compleja combinación de libertad individual, pluralismo y solidaridad, a la que denominamos nación de ciudadanos. Y digo sí a su expresión europea y a los instrumentos políticos que deben servirlas, comenzando por los partidos que suman, que integran y que perseveran en la defensa de lo que les es propio. Queridas amigas y amigos, en la nota editorial del último número de la revista de la Fundación se afirma que España es tarea de todos, no solo de algunos. Cada uno en su sitio. España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer. Ahí nos podrán encontrar y ahí esperamos encontrarles a todos ustedes con el mismo ánimo que nosotros renovamos hoy. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.